Bueno, pues primero muchas gracias. Hacemos esta presentación inicial de estas obras en este edificio administrativo. Venimos los dos consejeros, en el caso del consejero de la Presidencia, por sus competencias tanto en función pública como en calidad de los servicios al ciudadano, y yo en relación con el patrimonio administrativo de la comunidad. Estamos ante una actuación con un importe de obra de 14 millones de euros. Llevamos ya desde el mes de octubre en obras. El plazo de ejecución calculado y previsto es de 30 meses a partir de ese momento. De esos 14 millones de euros de inversión, 6 millones de euros lo proceden de los fondos europeos Next Generation, porque este es un edificio que va a cumplir todas las condiciones en materia de eficiencia energética, de ahorro energético, y por tanto tiene esta financiación europea de estos fondos, que tiene como objetivo también esa filosofía de avanzar hacia una economía más verde. Y de ese punto de vista es muy importante señalar que de los 14 millones de euros, 6 proceden de la Unión Europea. Calculamos que aquí podrán trabajar en ese momento unos 300 empleados públicos, y el espacio físico que disponemos es de 7.200 metros cuadrados de superficie administrativa para esta utilización. Y sin más, pues te cedo la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Felicitar a los periodistas de la radio, dado que es el Día Mundial de la Radio. En segundo lugar, como señalaba el consejero de Economía, estamos ante una actuación importantísima por lo que supone el reagrupamiento de empleados públicos de la Junta de Castilla y León en este edificio, 300, como él indicaba. Pero no solo eso, yo creo que es importante que ello va a suponer una revitalización de la ciudad, y sin lugar a dudas ese también es un grandísimo objetivo que desde la Junta de Castilla y León estamos persiguiendo. También quiero significarles que en nuestra relación con los administrados, en esa calidad de los servicios que nos compete, hemos dictado la semana pasada una instrucción que establece como modelo de relacionarse con la administración de la Junta de Castilla y León la atención presencial. Como saben, el tiempo de pandemia y pospandemia puso de relieve la necesidad de que tuviéramos que trabajar a través de la cita previa. Pero la cita previa para la Junta de Castilla y León no es el modelo a través del cual nos debemos de relacionar con los administrados, y sí la atención presencial. Una atención presencial que, a partir, como les digo, del pasado día 7, en que dictamos esa instrucción a través de las delegaciones territoriales a todos los servicios y unidades de la Junta de Castilla y León, la regla será la atención presencial, y solo excepcionalmente, cuando haya picos o volúmenes de trabajo o cuando en algunos servicios se requiera, se podrá trabajar a través de la cita previa, pero siempre respetando o permitiendo que pueda darse vía o solución a través de la propia atención presencial. Yo creo que este es un debate que hoy está establecido e impuesto en muchas administraciones, y sin lugar a dudas para la Junta de Castilla y León el modelo tiene que ser el de la atención presencial, y es el modelo que vamos a establecer, que acabamos de establecer con carácter general.